Incluso así podríamos titular esta meditación. Es una contemplación de Cristo sacerdote a partir de algunos textos de la Carta a los Hebreos. No se trata obviamente de una reflexión así sistemática, una exposición de todo lo que es la Carta a los Hebreos, que es uno de los escritos más, podremos decirlo así, más complejos del Nuevo Testamento en su carácter y también en las dificultades exegéticas que presenta. Lo primero que tenemos que decir es que no se trata de una carta. Nosotros estamos acostumbrados, desde luego, porque está en esta sección canónica del Nuevo Testamento, como una carta. Y todavía hasta hace poco, relativamente poco, incluso en nuestros leccionarios, estoy hablando de unas décadas, se mencionaba como la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Actualmente se sabe con toda certeza que no es del apóstol San Pablo. Y es muy conocida la anécdota de uno de los estudiosos que más ha profundizado en este escrito del Nuevo Testamento, la anécdota que señala que la carta a los hebreos ni es carta, ni es a los hebreos, ni es de San Pablo. ¿Qué es entonces la carta a los hebreos? Y esto es importante para el acercamiento que nosotros queremos hacer. Es un discurso de exhortación. Así lo define el autor. Al final de la carta dice: ojalá que me soporten un poco más este discurso de exhortación. Es una homilía larguísima. No es un ejemplo para las homilías que nosotros tenemos que hacer cada domingo a nuestras comunidades. Pero efectivamente es una homilía, trata de una manera muy plástica la figura de Cristo sacerdote con la intención de promover, de impulsar la fidelidad de los cristianos a los que está dirigida esta homilía.
que probablemente es un escrito de un carácter circular, o sea, no es para una comunidad cristiana en particular, sino para diversas comunidades a las que ha sido enviado este escrito, y de esa manera, por convertirse en una especie de carta. Al final tiene más características de carta, pero propiamente pues es una homilía. No es un tratado teológico, tampoco, como pensó en algún momento, porque tampoco tiene esa sistematicidad de un tratado teológico. Tiene una estructura literaria y un desarrollo retórico muy particular, que, insisto, pues sería una temática muy, muy amplia, pero para nosotros en estos minutos de reflexión, sobre todo quisiera que retuviéramos este aspecto de que estamos ante una homilía, una exhortación, y una exhortación que nosotros como sacerdotes, y en este contexto muy particular de la fiesta de hoy, la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, debe tener un significado todavía mucho más profundo. Celebramos a Cristo sacerdote. Yo creo que en nuestras comunidades, en la misa de esta mañana, y seguramente a través de mensajes, ya muchas personas, amigos, conocidos, nos han mandado mensajes diciendo felicidades, Padre, por el Día del Sacerdote. No es el Día del Sacerdote en ese sentido. Es la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, el único, el sumo, el eterno sacerdote. Y por eso, lo más adecuado en este contexto es a lo que nos invita el autor de esta carta a los Hebreos, a la contemplación de Cristo sacerdote. Y esto es a lo que nos invita él concretamente. Aunque por la manera, por el estilo de la retórica que usa, en realidad la exhortación viene hasta el final, a esta contemplación. Dice al principio del capítulo 12, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcan faltos de ánimo. Hasta el final, nos dice el autor de esta homilía, cuál es su finalidad, su objetivo. La finalidad es esta: invitarnos a poner nuestra mirada, nuestra consideración de fe en Cristo, el eterno sacerdote. Cristo sacerdote. Y aquí está una de las novedades más importantes, diríamos la novedad básica desde el punto de vista teológico que hace el autor de la carta a los Hebreos al llamar a Cristo el sumo sacerdote, el argiereus, con el término griego que usa. Y aquí es importante partir desde esta perspectiva. Cristo no es llamado sacerdote en ningún momento previo del Nuevo Testamento. Nunca se le llama sacerdote. Y la presentación de Cristo que se nos da en los Evangelios sinópticos, por ejemplo, es sobre todo una figura profética y sapiencial. Cristo es un profeta, y más que un profeta, desde luego, y es también un maestro de sabiduría. Eso resulta muy obvio cuando hacemos un estudio de los Evangelios sinópticos y vemos cómo se presenta la figura de Jesús. Sus dichos, sus enseñanzas, sus milagros, todo nos remite a la figura profética y sapiencial de Cristo. Pero no como sacerdote, por lo menos no de una manera tan evidente. Hay pequeños rasgos, hay como elementos que van apuntando hacia esta intuición teológica que tiene el autor de la carta a los Hebreos, que obviamente no se trata solamente de que sea un gran teólogo, es algo que el Espíritu Santo le ha inspirado a este escritor sagrado, a este hagiógrafo, esta presentación de Cristo sacerdote. Cuando, por ejemplo, San Juan nos habla de la túnica sin costuras de Cristo, cuando Lucas nos presenta en la escena final en este contexto de su Evangelio y Hechos de los Apóstoles, la ascensión de Cristo, y lo presenta bendiciendo con ese gesto de las manos levantadas que está copiado del Siráside, del elogio del sumo sacerdote Simón, del final del libro del Siráside, es una forma de presentarnos a Cristo.
Hebreos también hablará. Yo me atrevo todavía a señalar que hay otro elemento más profundo que está de fondo a esta presentación de Cristo en la carta a los Hebreos, que es la sabiduría que en el libro del Sirácida, en el capítulo 24, está en relación con la creación, con la revelación, y que dice en un momento que la sabiduría ha ejercido la liturgia, ha realizado la liturgia en el santuario del cielo, algo también que va a dar a la carta a los Hebreos, que comienza hablándonos de Cristo como la palabra del Padre, en muchas formas, de manera fragmentaria. Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, por quien ha creado todas las cosas. En fin, la creación y la revelación también en la presentación inicial de Cristo en la carta a los Hebreos. Pero lo principal, volviendo a esto, que es solamente como la referencia a algunos rasgos, a algunos textos muy sencillos de la carta a los Hebreos, lo tenemos cuando el autor termina de hacer su primera presentación de la cristología en su homilía. En el capítulo 2 nos dice también cómo es este sumo sacerdote, cuáles son los rasgos esenciales de Cristo sacerdote. En 2:17 dice el autor de la carta a los Hebreos: por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote digno de fe en lo que toca a Dios. Entonces, cuando por fin el autor de la carta comienza a desarrollar su idea teológica fundamental, que es la sacerdotalidad de Cristo, el carácter sacerdotal de la figura de Cristo, nos lo presenta con estos dos elementos esenciales. Cristo es, por un lado, es misericordioso y es digno de fe. Misericordioso y digno de fe. Y los términos que usa nos remiten a todo el contexto del Antiguo Testamento, que nos habla de los sentimientos de Dios y luego de estos sentimientos de Dios que se concretizan en el amor entrañable de Cristo en los evangelios. Y cuando habla de este sumo sacerdote que es fiel, es pistos en este término griego, que no solamente significa que Cristo, no se refiere a la fe de Cristo, sino a la confianza que podemos tener en Cristo, por eso lo traducen de esta manera como digno de fe. El sacerdocio de Cristo tiene estas dos características, entonces. Por un lado, misericordioso y compasivo, y por otro lado, digno de fe. ¿Digno de fe en qué sentido? En el sentido de que Cristo, por haber alcanzado la perfección del sacerdocio a través del sufrimiento, a través de la pasión, Él es el que nos presenta un camino que de verdad nos lleva hacia Dios. Verdaderamente es un mediador confiable. Si queremos acercarnos a Dios, podemos confiar en que efectivamente a través de Cristo pascual, muerto y resucitado, nosotros podemos tener este acceso nuevo, este camino nuevo, del que nos va a hablar también más adelante la carta a los Hebreos, a través del velo de su propio cuerpo. Cristo es efectivamente el camino que nos lleva a la relación y a la comunión con el Padre. Y por otro lado, la cuestión de la misericordia. Ser misericordioso. Nos viene inmediatamente la manera como Lucas termina el discurso de la llanura, hablando, refiriéndose Jesús a sus discípulos, pidiéndoles que sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Cristo sacerdote es misericordioso, es compasivo, porque ha experimentado en sí mismo la fragilidad de nosotros los hombres. De esta forma, nos lleva también hacia las dos claves teológicas con las que el autor de la Carta a los Hebreos
nos permite acercarnos a la comprensión del sacerdocio de Cristo. Cristo es sacerdote por su encarnación y por su Pascua. Dos líneas teológicas que en realidad terminan por identificarse. Porque si el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha sido para que, hecho hombre, pudiera hacer ofrenda de sí mismo en la cruz, en expiación de los pecados, una vez y para siempre, y entrar también de esa manera con nuestra humanidad en el santuario del cielo. La mediación de Cristo tiene que ver entonces con la encarnación y con la Pascua. Sin estos dos elementos teológicos, sin estas dos claves, no podemos comprender en profundidad el sacerdocio de Cristo. Volviendo a la cuestión de la misericordia y de ser digno de fe, esto ya de entrada nos hace reflexionar a nosotros acerca de cómo debemos vivir el sacerdocio de Cristo que se nos ha participado a través del sacramento del orden. Tenemos que ser misericordiosos. Y no podemos ser misericordiosos si no tenemos nosotros mismos la experiencia de la misericordia. Cristo aprendió, dice así en resumen, la argumentación de la carta a los Hebreos, aprendió la misericordia a través de su propio sufrimiento. Nosotros, sacerdotes, también tenemos que aprender la misericordia en la experiencia propia del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la incomprensión, de la propia constatación de nuestra fragilidad como pecadores y de nuestra experiencia de la misericordia y del perdón recibido. Si no tenemos esta experiencia de la misericordia, de ser objeto del amor y de la misericordia, no podremos ser misericordiosos. Se trata entonces de un elemento esencial de nuestra expresión sacerdotal, ser misericordiosos. Y de una manera muy específica en la celebración del sacramento de la reconciliación. ¿Cuántas veces tal vez habremos sido no vínculo, no camino, no acceso a la misericordia, sino por el contrario, habremos cerrado el camino de la misericordia por la dureza con la que tratamos al penitente? Si nosotros tenemos la experiencia de la reconciliación, de la gracia divina, entonces también podremos ser misericordiosos y facilitaremos el camino de acceso al Padre, que en eso consiste ser sacerdote, como enseguida nos lo dice la carta a los Hebreos, la mediación, el camino. Ser misericordiosos entonces, tener esta experiencia. Y por otro lado, este aspecto de ser digno de fe. Las personas cuando se acercan a nosotros como sacerdotes buscan efectivamente una guía, un acceso a Dios. Buscan al hombre de Dios, al hombre que tiene la experiencia de Dios, al hombre que le pertenece a Dios y que por eso es santo y que por eso es digno de confianza. Cuando las personas se acercan a nosotros y nos abren su conciencia, nos platican muchas cosas que a nadie le han dicho nunca. Cosas que incluso ni siquiera ellos mismos se atreven a veces a reflexionar. Las abren con nosotros porque nos consideran dignos de fe, dignos de confianza, porque creen que efectivamente a través de nosotros tienen acceso a la gracia, a la misericordia, a Dios. Y por eso, ¿de qué manera podremos ser nosotros dignos de fe para que como sacerdotes las personas se acerquen a nosotros? Lo seremos en la medida en que estemos llenos de fe, en la medida en que hayamos madurado en la fe. Cuando tal vez a alguna persona nos pregunta o nos haya preguntado acerca de la fe, tal vez la pregunta primera que tendríamos que hacernos nosotros sería: ¿cómo está mi fe? ¿Soy un hombre creyente? ¿Soy un hombre de fe en realidad?
Esto es una pregunta que tenemos que hacernos. Desde luego hemos estudiado teología, hemos estudiado Sagrada Escritura, hemos estudiado muchas cosas y somos maestros de la fe en ese sentido. Y la gente también puede buscarnos para aclarar sus dudas en este sentido acerca de los contenidos de la fe, qué significa el credo que nosotros profesamos. Pero madurar en la fe es no solamente repetir la doctrina, no solamente enseñar el contenido de la fe, es haber crecido en la fe, es haber recorrido un itinerario, o más bien dicho, estar en ese itinerario de maduración de la fe a través de nuestra vida sacerdotal. Es un camino de toda la vida, madurar en la fe. El apóstol San Pablo se ponía muchas veces él como ejemplo para sus comunidades, pero era bien consciente de que él estaba en camino, de que él tenía también que recorrer un camino y que tenía que luchar para no ser descalificado. Después de haber predicado el Evangelio, ojalá y que no sea yo descalificado en ese camino de fe. Nosotros tenemos entonces que aprender mucho todavía en esto y madurar muchísimo en la fe, cada uno en la diferente etapa de vida sacerdotal en que nos encontramos. Y esto es tan importante que al final, en la Carta a los Hebreos, encontramos una sección dedicada al tema de la fe, el capítulo 11. Por la fe, Abraham creyó en Dios, etcétera, salió de su tierra, hace un recorrido por diferentes personajes del Antiguo Testamento y nos los presenta como modelos de fe. Por la fe. Por la fe nosotros también tenemos que hacer este recorrido, salir de nosotros mismos y ser hombres de Dios, que somos confiables porque nosotros confiamos en Dios y tenemos en Él nuestra referencia. Volviendo a la cuestión ahora de estas líneas teológicas de la Encarnación y de la Pascua, que son las líneas de comprensión del sacerdocio de Cristo, esto también se refiere a nosotros mismos. El sacerdocio de Cristo se encarna en nosotros, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Hemos sido llamados, por gracia de Dios, por un amor especial de predilección, inmerecido. Y a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestras propias debilidades, a pesar de ser pecadores, la gracia de Dios actúa en nosotros. Esa gracia que recibimos en un momento muy particular en la ordenación sacerdotal y que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que nos llevaremos toda la vida tratando de comprender la obra de la gracia de Dios que se realizó en nosotros en ese momento de la imposición de las manos. Toda la vida será comprender esta realidad de gracia. Cristo efectivamente es nuestro sacerdote a través de la Encarnación, porque para poder ser mediador entre Dios y los hombres tenía que haberse hecho hombre, el Hijo de Dios. Para que pudiera ser efectivamente cercano a nosotros, porque ha experimentado, como dice la Carta a los Hebreos, ha sido probado igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Jesús efectivamente experimentó la pobreza, la marginación, la persecución, ser emigrante, todo esto lo experimentó en sí mismo, siendo el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, y de esa manera ha experimentado también toda nuestra fragilidad, toda nuestra pequeñez, todo nuestro barro. Y por otro lado, se ha hecho hombre para que haciéndose hombre pudiera convertirse, hacer de sí mismo ofrenda en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para expiación de nuestros pecados. Por eso, de la Encarnación a la Pascua, efectivamente, hay una línea de continuidad. El motivo de la Encarnación es la ofrenda. Para poder ser el pan de vida, Cristo se ha hecho hombre como nosotros. Y ha hecho ofrenda de sí mismo
desde el momento de la encarnación, he aquí que estoy para que estoy aquí para cumplir tu voluntad, tomando estos salmos. El autor de la Carta a los Hebreos nos hace ver de esta manera la realidad y el sentido de la encarnación, la obediencia de Cristo, y esa obediencia se ha llevado hasta el extremo. Aparta de mí este cáliz, pero que se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es la oración de Jesús en la agonía del huerto. Por eso entonces hay esta continuidad. En la Carta a los Hebreos se nos dice en qué consiste ser sacerdote y enseguida se aplica a Cristo. Todo sumo sacerdote ha sido tomado de entre los hombres y ha sido constituido en favor de los hombres en las relaciones con Dios. Aquí también hay algo muy, muy importante y muy novedoso de esta homilía, de este discurso sacerdotal de la Carta a los Hebreos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas, el sacerdocio aaronítico, le pertenecía a Dios. La tribu de Leví, los hijos de Leví, fueron escogidos para ser sacerdotes para Dios. Y se insiste mucho en estas expresiones en los textos de la Torá. Sacerdotes para Dios. El sumo sacerdote llevaba una placa de oro en la frente que decía consagrado al Señor. El sacerdote le pertenece a Dios. Pero el autor de la Carta a los Hebreos nos dice que el sacerdocio de Cristo es novedoso y es diferente esencialmente de este sacerdocio antiguo. Porque no es solamente sacerdote para Dios, es sacerdote para nosotros. Por eso, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, Cristo hecho hombre por nosotros, en el misterio de la encarnación, y es constituido en favor de nosotros en la relación con Dios. Esta solidaridad íntima y profunda del Hijo de Dios hecho hombre con nosotros en las relaciones con Dios. Este es el sacerdocio de Cristo, es el sacerdocio de la nueva alianza, anunciada por los profetas, particularmente por Jeremías, y que se realiza en Cristo, en esta profundidad esencial, ontológica del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo es diferente completamente del sacerdocio levítico. Y continúa en este capítulo 5, porque es del capítulo 5 donde está tomado este texto, que nos habla de cómo es el sacerdote, en qué consiste ser sacerdote, y dice que ha sido constituido en favor de los hombres, para las relaciones que tienen que ver con Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión de todos los ignorantes y extraviados por estar él también envuelto de flaqueza. Entonces, ahí volvemos a la cuestión de la misericordia. Si nosotros participamos entonces del sacerdocio de Cristo, lo participamos también en este mismo sentido. Tomados de entre los hombres, constituidos en favor de los hombres para la relación con Dios. El sacerdote es el hombre de Dios, pero al mismo tiempo debe ser hombre entre los hombres. En alguna ocasión, alguna persona me preguntaba, ¿en qué consiste esta diferencia? ¿Qué nos hace diferentes a los sacerdotes? Que seguimos siendo, desde luego, hombres frágiles, sujetos a las tentaciones, que las experimentamos constantemente a través de nuestro camino de vida, también como sacerdotes. Que también nosotros como sacerdotes cada día en la Eucaristía tenemos que decir, yo confieso. Y tenemos que decirlo con toda humildad y con toda verdad y con toda realidad. Yo confieso, junto con toda la comunidad con la que celebramos la Eucaristía, a la que presidimos haciendo presente a Cristo. ¿En qué es lo que nos hace diferentes entonces? Lo que nos hace diferentes es esta configuración con Cristo que va a lo más profundo, a lo ontológico, como decimos con este lenguaje filosófico, que es en el ser,
No es solamente como que se nos encarga realizar unas funciones, se nos transforma desde dentro, se nos configura con Cristo, una configuración profunda, esencial, que nos da una identidad nueva en la iglesia, que se expresa en el carácter que imprime el sacramento, carácter sacerdotal, indeleble, imborrable, eterno. Un carácter que nos configura, que nos da una nueva identidad en relación con Cristo y con la Iglesia, los dos polos de nuestra identidad. Y que por lo tanto también son los polos de nuestra identidad espiritual, comunión con Cristo y con la Iglesia. El sacerdote no puede aislarse de la comunidad sobre pretexto de estar muy unido con Cristo, ni puede apartarse de Cristo por decir que está volcado en el trabajo pastoral. Son errores que cometemos constantemente. Cuando dividimos nuestra identidad, esto es una esquizofrenia sacerdotal. En este momento rezo, no puedo encargarme de las cosas de la iglesia. En este momento trabajo en las cosas de la iglesia, me olvido de Dios. No puede ser. Son dos polos constantes, inseparables de nuestra identidad, como la vive Cristo, que vive constantemente en comunión con el Padre y en medio de los suyos, en medio de sus discípulos, compartiendo con ellos, abriéndoles su intimidad. Y por lo tanto, el equilibrio de nuestra propia vida sacerdotal también depende de esta fidelidad constante en nuestra relación con Dios y con la Iglesia. Con Cristo y con la Iglesia. Y por eso la importancia de esta meditación, que es contemplar a Cristo, no a nosotros mismos. Es cierto que necesitamos también modelos sacerdotales, y creo que también es algo muy legítimo y muy válido. A veces está al origen de nuestra propia vocación. ¿Por qué quisiste ser sacerdote tú? Probablemente porque tuviste contacto con un sacerdote, con una figura sacerdotal desde tu infancia, un sacerdote que te inspiró y el que alguna vez tal vez soñaste con: yo quiero ser sacerdote como este sacerdote. Pero ahora la cuestión es ser sacerdote como Cristo, a la manera de Cristo. Y en esta identidad profunda, sacramental, que nos da la ordenación sacerdotal. Hay un texto muy, muy particular de la carta a los Hebreos que a mí siempre me ha hecho pensar mucho y hacer un examen de conciencia, que creo que también tenemos que hacerlo en diferentes momentos de nuestra vida sacerdotal. Bueno, todos los días tenemos que hacer un examen de conciencia de nuestra identidad sacerdotal. Pero es un texto que a mí siempre me ha hecho pensar mucho. Es el final del capítulo 7, después de presentar ampliamente esta figura de Cristo sacerdote, el autor de la carta a los Hebreos, o el predicador de este sermón sacerdotal, dice a sus oyentes: así es el sumo sacerdote que nos convenía. ¿Cómo? Santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos. Santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores. Ese es Cristo. Esa es la contemplación de Cristo sacerdote. Contemplación que nosotros tenemos que hacer en primer lugar como sacerdotes. Y obviamente que cuando nosotros leemos esto, cuando escuchamos esto, tal vez la primera reacción es mirarnos a nosotros, nuestro barro, nuestro pecado, y ver que estamos muy lejos de esto que se describe como la imagen de Cristo sacerdote. Que, y ahí cada uno de nosotros puede decirlo personalmente, que no soy santo, que no soy inocente, que estoy contaminado de muchas influencias mundanas, que no estoy separado de los pecadores, yo soy pecador.
como humildemente tengo que reconocerlo todos los días, constantemente. Soy pecador. Y tal vez, leído de esta manera o escuchado de esta manera, este texto de la Carta a los Hebreos, en cierta forma, nos pueda desanimar cuando es lo contrario, el objetivo. Porque precisamente contemplando a Cristo sacerdote, que es santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima del cielo, es como puedo entender que yo también necesito de Cristo sacerdote, que Cristo es mi sacerdote, el único en el que tiene sentido mi ser sacerdotal. Y por lo tanto, si yo no soy santo, tengo que recurrir a Cristo, el sacerdote santo. Si yo soy pecador, tengo que recurrir a Cristo, que es el único que no tiene pecado. Si yo estoy contaminado de tantas influencias mundanas, que mi barro me pesa tanto, que tengo tantos vicios, tantas cosas a las que tengo que renunciar en mi vida sacerdotal para ser realmente un sacerdote fiel, tengo que recurrir a la mediación sacerdotal de Cristo. Que yo también necesito a Cristo sacerdote. Tal vez esto que es tan obvio, tan natural, se nos olvide. Se nos olvida que nosotros también necesitamos de Cristo sacerdote. Que sin Cristo sacerdote no tiene ningún sentido que yo me presente diciendo que soy sacerdote. En la medida en que viva mi sacerdocio de frente a Cristo, con la mirada puesta en Cristo, entonces se podrá empezar a ser santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, y podré tener la esperanza de entrar con Él también en el santuario del cielo, cuando la Pascua de Cristo se haga plena, realidad plena, en mi ser sacerdotal. Por lo tanto, este texto, digamos que podemos leerlo en estos dos sentidos. Desde luego, cuando me confronto con Cristo sacerdote, me doy cuenta que yo estoy muy lejos de la santidad de Cristo sacerdote. Pero también es un motivo de grande consuelo y de esperanza saber que Cristo es mi sacerdote, que tengo que recurrir a Él, que está dispuesto a recibirme y a darme su gracia para que yo pueda llegar a ser lo que debo ser, para que se realice plenamente en mí esta identidad sacerdotal. Y así, la contemplación de Cristo no se queda solamente en que nosotros lo veamos de lejos, sino que también el mismo autor de la Carta a los Hebreos nos dice que lo importante no solamente es ver a Cristo, sino acercarnos a Él. Al final del capítulo 4, antes de explicarnos la esencia del sacerdocio de Cristo, nos dice: por lo tanto, si tenemos un sumo sacerdote misericordioso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿A quién recurrimos cuando necesitamos de la gracia de Dios? Necesitamos ser muy equilibrados en la atención de nuestra espiritualidad y nuestra integridad de vida sacerdotal. La gracia supone la naturaleza. Ese principio básico, teológico, también es un principio espiritual, obviamente de validez permanente. La gracia de Dios actúa en una naturaleza dispuesta y hay una cooperación muy profunda entre gracia y naturaleza. Por lo tanto, también para mi salud sacerdotal, también necesito la ayuda de la psicología, necesito la atención del médico, necesito la relación con los amigos sacerdotes y también fieles laicos, en fin, para ser un sacerdote sano, equilibrado, necesito todo eso, pero sobre todo y esencialmente necesito la gracia de Dios. Necesito a Cristo. Con esto, insisto en este punto, no es ningún fundamentalismo, no se trata de hacer a un lado las ayudas humanas que necesitamos para nuestra salud sacerdotal integral,
pero quiere decir que sobre todo tenemos que recurrir a Cristo, que sobre todo necesitamos la gracia de Dios. No podemos ser sacerdotes sin Cristo. En la medida en que nos apartamos de Él, en la medida en que nuestra mirada ya no se dirige, como dice la carta a los Hebreos, a Cristo, sacerdote misericordioso, el sacerdote de la nueva alianza, cuando empezamos a apartar la mirada de Cristo y empezamos a mirar más bien a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestras ambiciones, a nuestros gustos, a nuestra manera de entender cómo se vive el sacerdocio al margen de Cristo, esto se echa a perder. Porque dejamos de ser sacerdotes de Cristo, para ser sacerdote a mi manera. No en el sentido de que el sacerdocio de Cristo desde luego se tiene que encarnar en quien soy yo, con mis capacidades, con las gracias que Dios me ha dado naturalmente también, con mi carácter, con mi carisma personal, en fin. Me refiero a cuando queremos ser sacerdotes de manera egoísta. Un sacerdote que mira solamente hacia sí mismo, un sacerdote egoísta, desvirtúa el sacerdocio de Cristo. Por eso la mirada no tiene que ser hacia nosotros, tiene que ser hacia Cristo. Para decirlo en términos que, de los que estamos usando ahora, que el Papa Francisco nos ha enseñado este vocabulario, la autorreferencialidad y el clericalismo, es mirarnos a nosotros mismos, es dejar de mirar a Cristo, así de sencillo y así de drástico. Mirarnos a nosotros mismos y pensar que efectivamente el día de hoy es la fiesta de nosotros sacerdotes. No es la fiesta de nosotros sacerdotes, es la fiesta de Cristo, el único, el sumo, el eterno sacerdote, el único sacerdote misericordioso, el único sacerdote digno de fe, el único que nos abre el camino nuevo a través del velo de su propio cuerpo, al santuario del cielo, el único hacia el cual tenemos que mirar para que nuestro sacerdocio sea auténtico, para que nuestro sacerdocio sea misericordioso y digno de fe. Creo que ya me pasé del tiempo, no estoy seguro, pero bueno, yo les agradezco mucho la invitación y la atención. Ojalá que de veras estas reflexiones así muy desordenadas, porque es en realidad, no, como les decía al principio, no es estudiar la carta a los Hebreos, es simplemente tomar algunos rasgos de la presentación de Cristo sacerdote en este texto precioso del Nuevo Testamento, y una invitación a que en nuestra reflexión personal, en nuestra oración personal que tanto necesitamos, tomemos como punto de partida alguna vez esta palabra de Dios para hacer nuestro examen de conciencia, para estimularnos en nuestro camino de santidad sacerdotal, porque ese tiene que ser nuestro objetivo, ser sacerdote santo. Santo quiere decir que le pertenece a Dios. Y en la medida en que dejemos de pertenecernos a nosotros mismos, le perteneceremos más a Dios en Cristo, el sumo y eterno sacerdote. Gracias. Agradecemos al Padre Luis Antonio su reflexión, porque ha sido muy profunda. De repente, pues, nos lleva a pensar fuerte sobre nuestra propia experiencia sacerdotal, especialmente en esos puntos donde nos pone de frente al sacerdocio de Cristo, como tendría que ser el nuestro. Ojalá que saquemos lo mejor nosotros cada uno. Esto sí nos ayude a hacer una reflexión de que Cristo puede lograr a través de nosotros.